con la protección de Nuestra Señora de la Consolación. Natividad Estéreo. Al servicio del pueblo de Dios. El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos en vivo el rezo y contemplación de los misterios dolorosos del Santo Rosario para hoy martes. Puedes comunicarte con nosotros al 04-24-704-1430. 0424-704-1430 es la mensajería de texto de Radio Natividad y allí puedes colocar tus intenciones. Estamos en el mes de octubre, mes de las misiones, mes de la buena noticia de la palabra de Dios. También es el mes del Santo Rosario para intensificarlo por una buena intención, la que la Conferencia Episcopal Venezolana nos ha llamado a tener. Venezuela ora y camina con la palabra de Dios. Qué hermoso es tener presente este mensaje de los obispos venezolanos para todo el pueblo de Dios. Venezuela ora y camina con la palabra de Dios. Y cuando meditamos el Santo Rosario, caminamos con la palabra de Dios. Cuando vivimos los sacramentos, caminamos con la palabra de Dios. Cuando asistimos a misa cada domingo, caminamos con la palabra de Dios. Y se une también a las intenciones de este año de todos los catequistas, sembradores de paz. Todo esto en el marco del año de la oración, en vísperas al gran jubileo del año 2025 con el tema Peregrinos de Esperanza. Año 2024, año dedicado a la oración, y tenemos 38 catequesis que el Papa Francisco nos ha enseñado durante el transcurso de sus audiencias y que en este año se nos permite repasarlas. Vamos a estar atentos entonces a la oración con respecto a estas catequesis y también a los misterios dolorosos. ¿Qué me quiere decir hoy cada misterio de dolor? A mí, particularmente a mí que estoy en sintonía de Radio Natividad. Por eso nos vamos a encomendar a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu a tu Iglesia, para que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nos acompañe. Espíritu Santo de Dios, renueva nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Permítenos en esta hora comprender que dichosos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Espíritu Santo, dador de la vida, hoy nos unimos a los misterios dolorosos para comprender cómo Marta y María nos enseñan a vivir la oración. Por eso, reconozcamos nuestros pecados diciendo: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno.
Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oramos por las intenciones del Papa Francisco, especialmente en este momento cuando se está realizando el sínodo en Roma. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios acompañe a todos aquellos que están participando de este encuentro. Y las intenciones del Papa Francisco de que la alegría del Evangelio nos embargue el corazón, como lo decía Pablo VI, que siempre la Iglesia viva un perenne Pentecostés. Lo decía San Pablo VI. Pedimos hoy que la Iglesia, con todo este movimiento sinodal, nos permita a todos comprender de que debemos vivir un perenne Pentecostés. Por eso le decimos al Señor, condúceme, Señor, por tu camino. Vamos a ir caminando con la liturgia y los misterios de este día. Condúceme, Señor, por tu camino. Oramos por las intenciones de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta. Y, por supuesto, con este mensaje que nos ha dejado la Conferencia Episcopal Venezolana, de que en el mes de octubre tengamos presente que Venezuela ora y camina con la palabra de Dios. También oramos por el Seminario Santo Tomás de Aquino, que está por cumplir sus 100 años, y pedimos que el Espíritu Santo se siga desbordando, porque tantos seminaristas de distintas congregaciones, personas laicas también dedicadas al estudio de la teología y la filosofía que han nacido en esta casa de formación, y nuestros sacerdotes, el párroco más cercano también, si es diocesano, ha salido de esta casa de formación. Oramos por todos los que trabajan en este seminario y que dan fruto aún hoy por gracia del Espíritu Santo. Vamos a encomendar a todos los que forman parte del Seminario Santo Tomás de Aquino, administrativos, servidores, licenciados, profesores y sacerdotes, religiosas y religiosos que están ahí al día, ayudando a esta casa de formación y los benefactores también de esta casa de oración. Oramos también por las intenciones de cada uno de ustedes, por los servidores de Radio Natividad, los que estuvieron, los que están y los que estarán en Radio Natividad, y por las intenciones de todos los que han emigrado de nuestro país. Que Dios les bendiga ricamente y que Dios bendiga también ricamente a todos los que estamos aquí caminando día tras día con la palabra de Dios y la fe, esperanza y caridad puesta en el verdadero norte que es Jesús. Los misterios que contemplamos en primer lugar es la oración de Jesús en el huerto. Jesús va a Getsemaní con los discípulos, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, comienza a sentir pavor y les dice: me muero de tristeza, quedaos aquí y estad en vela. Se postra en tierra y suplica: Abad Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Le pedimos a Dios la gracia de poder pronunciar esta frase como niños. Abad Padre, Abad Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy Marta en la liturgia nos enseña lo que es llevar una vida ajetreada y cómo María se sentó a los pies de Jesús. La tristeza del corazón del Padre puede venir porque nosotros no hemos tomado el lugar de María, sino nos hemos enfocado en los quehaceres diarios, en el ajetreo del día a día, en la agitación, eso que me hace perder la paz por tantos compromisos y no tener el tiempo de estar a los pies de Jesús, a los pies de su palabra, a los pies de los sacramentos, pidiéndole al Señor fortaleza, sabiduría, entendimiento. Pidamos a Dios en este misterio de la oración de Jesús en el huerto que no nos ocupemos tanto, sino que nos coloquemos a los pies del que es el camino, la verdad y la vida, del Príncipe de la Paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Continuamos con el misterio de la flagelación del Señor. Dicho esto, Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro ningún delito en él. Pero ya que es costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad a un preso, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: a ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a encomendar en esta hora todo lo que gobierna en nuestro corazón que se parece a Barrabás, es decir, todo lo que se parece a Marta, todo el tiempo que ocupamos en las cosas que nos benefician personalmente, pero que nos alejan del tiempo que le corresponde también a Dios. Esos Barrabás que hay en nuestro corazón son esas cosas que me apartan de estar a los pies de Jesús. No tengo tiempo, eso es muy largo, ese lugar no me gusta, esta persona, o yo acudo aquí, mejor allá. Empiezo a colocar preferencias y en primer lugar otras cosas que no es Dios. Entonces los Barrabás empiezan a aparecer en nuestro corazón. La Marta del Evangelio empieza a tener un lugar en nuestro corazón. Oramos por ese activismo, por ese querer hacer, 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 que nos convierte en personas más de hacer que de ser. Ser como María, colocar nuestro corazón a los pies de Jesús para que luego de ser empecemos a hacer y no hacer para luego ser. Con esa alegría en el Señor le pedimos a Dios que queremos soltar realmente todo aquello que nos aparta de Él, que no queremos crucificarlo más a Él, que queremos que tome el lugar que le corresponde. Tal como lo hizo María hoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 10. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Continuamos ahora con el misterio. Jesús es coronado de espinas. Entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. Reunieron en torno a él toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo, «¡Salve, Rey de los Judíos!» Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Palabra del Señor, «Gloria a ti, Señor Jesús». Pedimos la gracia del Espíritu Santo en este misterio en el que Jesús, en medio de los soldados, sufre la mayor vergüenza en medio de la desnudez,
le escupían, lo abofeteaban, lo coronaron de espinas, sangraba por esa misma coronación. Oramos por las preocupaciones, por lo que nos agobia, por lo que nos precipita el corazón, por todo aquello que nos hace perder la paz y nos hace entrar en estado de ansiedad. Por eso en este misterio seguimos retomando la liturgia de hoy de Lucas capítulo 8. ¿Qué era lo que le preocupaba a Marta? Y ella fue quien recibió a Jesús, invitó a Jesús, era su invitado, le abrió las puertas de su casa. ¿Y cómo encuentra Jesús a Marta? Coronada con los quehaceres, coronada con la agitación, coronada con el estrés, coronada con la ansiedad, coronada con la pérdida de la paz. ¿Y qué nos pide hoy el Señor? Que nos coloquemos a sus pies para que encontremos en Él la respuesta a la verdadera paz que hay en nuestro corazón. Desde el día de nuestro bautismo se nos ha dado el regalo de la paz y es Jesús, es la gracia del Espíritu Santo. Así que María se sentó a los pies de Jesús. ¿Cómo están tus pensamientos en este momento? ¿Como los de Marta o como los de María? Si son como los de María tus pensamientos, viene el compromiso ahora. Si son como los de Marta, viene ahora el deseo de decirle al Señor, no de imponerle, Señor, mira, Señor, dile, Señor, un mandato para el Señor, haga lo que yo le digo. Marta, 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 Marta. Vamos a poner en nuestros pensamientos la mejor corona, la de la paz. Y su nombre es Jesús, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Continuamos con el misterio de Jesús cuando sube al Calvario con la cruz a cuestas. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Cirene, que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. A Jesús lo condujeron hasta el Gólgota, que significa la calavera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino hacia el Gólgota había una mujer que limpió el rostro de Jesús, lo tocó con un manto, la Verónica. Lo meditamos en el Vía Crucis. Y en la liturgia de hoy, si bien en la Verónica se quedó grabado el rostro de Jesús, Jesús, al visitar a Marta y a María, se le quedó grabado dos cosas del rostro de Marta. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, lo pueden encontrar. Jesús vio el rostro de Marta. ¿Y cómo era? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Como lo dijo un buen sacerdote, Jesús le tomó dos fotografías a Marta. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. La Verónica, en este camino que lleva Jesús hacia el Calvario, hacia el Gólgota, queda impregnado el rostro de él en esa túnica. Igual que María, la del Evangelio de hoy, ella se colocó a los pies de Jesús, se quedó embelesada con el rostro de Jesús porque sabía que después de escucharle iba a encontrar el compromiso, iba a hacer lo que le agradaba a Dios. Y en este caso, se acerca al Cirineo, ¿y qué hay en el corazón del Cirineo? No lo conozco, no sé quién es, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Entra el corazón de Marta también. Y Jesús le toma la fotografía. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan.
Simón de Cirene, muchas cosas te preocupan y te inquietan. ¿Y quiénes se llevaron la mejor parte? Hoy en la liturgia, María. Y en el camino al Calvario, la Verónica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia.
Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Y finalizamos con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Al llegar al Calvario le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, dijo, Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, esta es tu madre. Desde ese momento el discípulo lo acogió en su casa. Después dijo Jesús, Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Siempre en Semana Santa, el Viernes Santo, se hace una pausa de silencio en reverencia, con la mano en el corazón y con el corazón ahí, le entregamos al Señor este regalo de amor. Señor, te alabamos y te damos gracias porque hoy en la liturgia se nos muestra que todo se cumple cuando invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y la palabra nos da la respuesta. ¿Qué entristecía tu corazón? ¿Qué era lo que tenía sed? ¿A quién nos dejó Jesús en el Calvario? ¿Quién era su discípulo amado? ¿Quién acogió a Jesús? Y todo lo que salía de la boca de Jesús, el discípulo amado. Pidámosle hoy a Dios, cuando celebramos esta liturgia de Marta y de María, que nos quedemos con la mejor parte, como lo hizo el discípulo amado. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Todo discípulo que reciba a María en su casa, es decir, en su corazón, se ha quedado con la mejor parte. No podemos sacar de nuestra vida, de nuestra espiritualidad, de nuestro camino de fe a la Santísima Virgen María. Por eso, en este mes del Rosario, mes de las misiones, mes de la buena noticia de la Palabra de Dios, tomemos en cuenta el mensaje de los obispos. Venezuela, ora y camina con la Palabra de Dios. Y en la Palabra de Dios está la presencia de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Teotocos, la Inmaculada Concepción. Oremos para que realmente coloquemos en primer lugar la voluntad de Dios. Porque Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Y María escogió la mejor parte. Quédate con María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en el parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ya sabemos que cuando pedimos la paz es porque hemos comprendido en la liturgia de hoy de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, que María escogió la mejor parte. Y
quien crea que Marta, Marta, alcanzaba la paz con tanto quehacer y tanto estrés? Al contrario, muchas cosas le preocuparon y le inquietaron y no tuvo ese momento de encuentro con el Señor cuando ella misma lo invitó a su casa. De eso se trata la paz. Si quieres invitar a tu casa a Jesús para que reine la paz, verdaderamente la paz, tanta paz que a veces pedimos, bueno, a lo mejor tenemos mucho de Marta, Marta y poco de María, María. Que Dios me los bendiga ricamente. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Dios les bendiga ricamente. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.